La colisión de trenes, o el accidente del metro de la Ciudad de México ocurrida en 1975, fue un accidente ferroviario ocurrido el día lunes 20 de octubre del año ya comentado, alrededor de las 9:40 de la mañana, dejando alrededor de 31 personas muertas y 60 lesionados. Hablando con más detalle de este accidente, a las 9:36 horas del antes dicho 20 de octubre de 1975, el tren modelo MP68, marcado con el número 10, salió de la estación Chabacano, la cual en ese entonces solo servía en la línea 2 del metro de la Ciudad de México. Cabe destacar que a la hora en que el convoy comenzó su servicio, ya no era lo que se conoce como hora pico, y solo transportaba entre 130 y 140 personas aproximadamente. Ahora, por el otro lado, en la estación Viaducto, el tren del modelo igual al anterior, señalado con el número 8, se encontraba en la espera de su próxima salida. Para las 9:40 de la mañana, el tren número 10 se acercaba a la estación Viaducto aún estando el convoy número 8 estacionado en la estación. Como era de suponerse, la tragedia no se hizo esperar y el tren que arribaba a la estación embistió al convoy estacionado a una velocidad de 70 km por hora. Tras el impacto, los coches principales de cada convoy terminaron destruidos, mientras que los coches restantes sufrieron daños moderados. A la par de esto, las instalaciones del metro de la Ciudad de México presentarían daños severos. Por otro lado, dentro del convoy número 10 se encontrarían atrapadas alrededor de 130 personas, de las cuales 70 quedarían heridas de gravedad y 31 perderían la vida. Como resultado de este accidente, el conductor del tren número 10, el cual sobreviviría al siniestro y quien fue identificado como Carlos Fernández Sánchez, sería destituido de su cargo y sentenciado a 10 años de prisión debido a su negligencia, ya que según testigos se le había ordenado detener la marcha de su convoy con tiempo de anticipación. Por su parte, Carlos afirmaría que no escuchó alguna petición o alerta previa al accidente. Cabe destacar que tras este trágico accidente, se instalaría un sistema de pilotaje automático en toda la red del metro de la Ciudad de México. Antes de terminar este capítulo, es importante mencionar que se llegaron a comentar una serie de versiones no oficiales acerca de este accidente. Como por ejemplo, que dicho siniestro fue un tipo de sabotaje planeado para obligar al presidente de en ese entonces, Luis Echeverría, de instalar el ya mencionado sistema de pilotaje automático. Junto a lo ya mencionado, también se comenta que nunca se tuvo la intención de sacrificar a los pasajeros de este servicio, sino solo hacer daño a las propias instalaciones. Y bueno, hasta aquí este corto video de una tragedia en suelo azteca. Si te gustó, no olvides dejar tu like y compartírselo a quien más confianza le tengas. Yo soy tu amigo Kenji Black y esto fue Pasajes Históricos.